Me voy a levantar y vengo a hablarles un poco sobre una polémica en la que estoy metida, obviamente como siempre, sin querer. Pero bueno, gente, a ver, es importante que tengamos en cuenta varios factores. Y es que cuando uno tiene una pareja, yo no sé por qué es tan difícil entender algo como esto, pero cuando uno tiene una pareja se supone que uno se tiene que fijar en cómo es la persona, cómo te trata, cómo te respeta, cómo hace cosas por ti, cómo está dispuesto a luchar contra el mundo por ti. Ese tipo de cosas yo creo que son las que realmente importan en una persona y sobre todo cómo uno se siente con esta persona, porque si uno siente ese amor, ese cariño, esas ganas de estar todos los días con la misma persona y de amanecer con esa persona, creo que eso es lo que realmente importa, pero es que hay muchos que realmente se fijan en cosas superficiales como lo es. Solo es un numerito en la pinche cédula. Eso es todo lo que se fijan. Y obviamente ahora con esto de las redes sociales, con esto de los teléfonos, todo el mundo se cree el dueño de la verdad y mandamos mensajes y mandan cosas feas. Y me da gracia porque esperan que uno en serio no conteste, pero lastimosamente no va a mi personalidad. Digamos, yo defenderé siempre a las personas que quiero, a las personas que respeto y a las personas que admiro, y eso es todo lo que siento por mi esposo, todas esas tres cosas, y considero que esas personas que en serio no tienen nada bueno que decir, pues no deberían de seguirme, primero que nada, segundo, deberían de buscar algo mejor que hacer. Creo que hay mucha gente que en serio podría dedicarse a trabajar en vez de estar criticando e insultando a los demás por Instagram, Facebook o cualquier red social. O sea, de verdad, pónganse a hacer algo para sus vidas y dejen de estar jodiendo la vida.